Bueno, el proceso de financiarización de la naturaleza, que es más que una financiarización, que implica una mercantilización de la naturaleza, que implica un despojo de derechos, en América Latina tiene consecuencias muy importantes en términos de preservación ambiental, pero también en términos de derechos de las comunidades locales. ¿Por qué es que implica directamente esta violación de derechos? En primer lugar, porque el momento de poner lo que para algunos economistas son servicios ambientales, pero que en realidad no son más que los ciclos, las funciones, las estructuras, los componentes de la naturaleza en el mercado, se están creando nuevos derechos de propiedad sobre estas cosas que se encuentran en territorios de pueblos indígenas. El momento en que empresas contaminadoras reciben permisos para contaminar o para destruir biodiversidad o para destruir el agua, entre otras cosas, ese momento lo que está pasando es que los pueblos que siempre han conservado sus territorios, que los cuidan porque dependen de ellos también su supervivencia, ellos se están convirtiendo en ese momento en proveedores de servicios ambientales, se están convirtiendo en ese momento en una nueva fuerza de trabajo que no es visible, pero que forma parte de esta nueva red del capitalismo que es apoderarse de territorios, apoderarse de lo que está en los territorios por sobre los derechos de las comunidades. Estas comunidades en ese momento ya no pueden hacer un uso tradicional de sus territorios, ya no pueden pescar como lo hacían antes, ya no pueden cortar la madera como lo hacían antes, ya no pueden inclusive conservar creando biodiversidad como lo hacían antes, porque tienen el acceso restringido a algunas áreas y por supuesto tampoco pueden, por ejemplo, cultivar, como en el caso del Ecuador, cultivar las chacras en medio del bosque, porque simplemente con los acuerdos que se están llegando, ellas ya no pueden hacer este uso tradicional de los territorios. Todos los mecanismos de financiarización lo que buscan es perpetuar el uso de combustibles fósiles. ¿De qué manera? Por ejemplo, a través de la profundización del mercado de carbono, lo que se está proveyendo son certificados para contaminar más, lo que significa certificados para quemar más petróleo, por lo tanto, extraer más petróleo en algún lugar del mundo. Los certificados de biodiversidad o de servicios ambientales también significa la posibilidad de que se expanda la agroindustria, de que se expandan las plantaciones forestales, y eso lo que significa es que simplemente la dependencia de los combustibles fósiles que tienen las economías occidentales principalmente pueda seguir más y más. Ahora bien, hay que tomar en cuenta que si bien esta es una civilización petrolera, se puede decir, y es un capitalismo petrolero que nace hace 150 años, existe todavía en el mundo millones, miles de millones de personas que viven todavía, o que tratan de vivir y que defienden esa forma de vida ajenas a la economía capitalista o petrolera. Por ejemplo, los campesinos de la India, que son 500 millones, los campesinos e indígenas de los Andes ecuatorianos, los indígenas de la selva amazónica, todos estos pueblos están tratando de escapar de este modelo petrolero. Y si es que quisiésemos realmente pensar en una economía que no expanda la industria petrolera, lo que deberíamos hacer es, en lugar de crear estas falsas soluciones, estos mecanismos financieros, nuevas mercancías, etcétera, ver cómo viven los pueblos, aprender de ellos y de esta manera poder salir de lo que es la hecatombe ambiental que estamos viviendo. Esta iniciativa se conoce como la propuesta Yasuní y consiste en dejar una quinta parte de las reservas de petróleo sin explotar. ¿Y para qué? En primer lugar, para respetar los derechos de los pueblos indígenas que viven en esa zona, inclusive son derechos, son pueblos indígenas en aislamiento voluntario. También para dar un ejemplo de que la economía dependiente de petróleo puede avanzar hacia una manera distinta de relacionarse con la naturaleza, avanzar hacia el descubrir nuevas fuentes energéticas, a proteger los bosques y la biodiversidad que se encuentra en el Yasuní, que probablemente es el área más biodiversa del mundo, pero sobre todo para decir que todo lo que se está haciendo en las negociaciones alrededor del cambio climático, no solamente que son falsas y que no les interesa el clima, sino que están perpetuando este modelo petrolero.
En ese sentido, la iniciativa Yasuní, que ha sido este momento y que es todavía una política de Estado en el Ecuador, lo que busca es que se reconozcan las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Es decir, la responsabilidad del Ecuador es proteger sus pueblos y los bosques. La responsabilidad de los países contaminantes es pagar una deuda ecológica que tienen con los países del sur. Entonces, la iniciativa Yasuní podría continuar siendo un éxito si es que se reconocen estas responsabilidades y los países industrializados del norte contribuyen solidariamente con el Ecuador para poder escapar de la dependencia petrolera. En este momento, la iniciativa Yasuní es una iniciativa que está promovida a nivel internacional tanto por el gobierno como por las organizaciones civiles. En ese sentido, es muy importante que la comunidad internacional entienda que la propuesta Yasuní no solamente es en el Ecuador, que es una propuesta que tiene que ser replicada en otras partes del mundo con los mismos objetivos de la propuesta Yasuní para salvar a los pueblos, para salvar la biodiversidad y para empezar un camino hacia una civilización postpetrolera.